Hey comparitos, después de mucho tiempo regresamos a los videos de qué le pasó. En esta ocasión les traigo un título de la vieja escuela y que pasó como una estrella fugaz y que se retiró sin ningún motivo. Y es que estoy hablando uno de los títulos de la compañía Softnic llamado Eda Espada del Alma. Así es, un juego demasiado interesante para su época y que lamentablemente cerró sin ningún motivo. Así que sin más preámbulos, comienza intro. Eda, Espada del Alma es un videojuego de género MMORPG de fantasía, lanzado en su fase beta en los años 2008 en Corea del Sur y por la desarrolladora Softnic, y para el año 2009 también fue lanzado en Sudamérica en su fase beta. El juego notoriamente estaba inspirado en títulos como Resident Evil y Gangster Duel. La textura del motor gráfico era en 3D, pero con una notoria calidad media-baja. Recuerden que para esos años los juegos de género MMORPG eran toda una tendencia, tales títulos como World of Warcraft, Silk Road, Cavern Online, Knight Online, entre muchos otros eran los juegos favoritos por muchos jugadores de ese entonces, y al parecer Softnic no se quería quedar atrás, y también se atrevería en lanzar un juego de ese mismo género. Entonces empezó a financiar a una desarrolladora independiente y así nació Eda Espada del Alma. Según la historia de este juego, está ambientada en el año 2016. Una catástrofe del calentamiento global provocó el colapso polar. El aumento del nivel del mar provocó muchos desastres. Los humanos luchaban entre sí, reduciendo la población al 20%. Después de eso, se dieron cuenta y comenzaron a unirse entre ellos, llamándose Gaia, para sobrevivir con la tecnología disponible en ese momento. Pero ya era demasiado tarde. Otra catástrofe le sucedió. Un asteroide chocó directamente con la Tierra, provocando que se llenara de tóxico y radiaciones. A decir verdad, el juego era muy al estilo de Terraquio, pero con temáticas modernas, teniendo mazmorras y misiones. A pesar de que el juego no tenía jugador contra jugador, era muy entretenido al momento de estar en party, aniquilando a todas las criaturas que aparecían en cada stage. Pese a no tener muy buena propaganda en la plataforma de Softnic, muchos se animaron a probar este título. Bueno compas, espero que les esté gustando el video, no olviden dejarme el sabrosito like que créeme que me ayuda mucho a continuar haciendo esta clase de videos, como también suscríbete al canal para que estés al tanto de cada video que esté subiendo. En cuestión de semanas el juego tuvo una muy buena aceptación en el servidor latino, pero lamentablemente pasó todo lo contrario en Corea del Sur, teniendo malas críticas. Entre uno de ellos mencionaba que el juego era muy monótono en sus stage, como también las habilidades eran muy cuadradas sin combos interesantes. Eda aún tenía mucho por mejorar, aparte que Softnic también estaba interesado en otros proyectos, entre uno de ellos era Cavern Online y Atlantica Online. Lo curioso que estos títulos eran de otras desarrolladoras, sin embargo al parecer serían las lanzados por la plataforma de Softnic con un buen convenio entre ellos. Lamentablemente no existe una información concreta de por qué este título fue desechado, pero dándonos un análisis personal diría yo que el juego tuvo muchos problemas mayormente por el ámbito del desarrollo. Tengan en cuenta que para crear un juego de género MMORPG requiere de una gran inversión, aparte que el lanzamiento de Rakion 2 estaba a la vuelta de la esquina y los recursos priorizaban para su título principal. Cabe recordarles que Softnic tenía muy buenas relaciones con otras desarrolladoras que sí estaban enfocados al MMORPG, tales como EST Soft y Valofe, dueños de Cavern Online y Atlantica. Lamentablemente, Eda Espada del Alma tenía las horas contadas, ya que al parecer Softnic coreano había predicho de que este título no había tenido nada de éxito en Corea del Sur, y como ustedes saben, en su país de origen, si tú no tienes éxito, no puedes salir a mercados internacionales. Es así que se cerró este proyecto sin dar mayores detalles. Y volvemos a la sección que tanto les gusta, los compás dicen. Y el primer comentario tenemos para Claudio HH. Si lo jugaba en aquellos años en el cibercafé, recuerdo que era súper difícil subir de nivel y la mayoría usaba hack auto stage para subir de nivel. Y así, bueno, creo que era difícil en esos tiempos. Una vez más, entrando para echar un vistazo, había cambiado por completo. Las evoluciones de cada raza, además de que me comentaron de que subías a nivel 99 rapidísimo. Ojalá hicieran una versión para móvil.
claro, una versión del antiguo Rakion, sin evoluciones y etc. Más a la old school. Ok, saludos, nómbrame. Ok, te mando un saludo, Claudio. Y el último comentario, pero no menos importante, es para Alberto Jiménez. Sí, recuerdo jugarlo. Tenía gran potencial, aunque cuando pusieron el evento del Freddy, el juego se fue a la chingada, ya que se volvió extremadamente difícil. Bueno compas, espero que realmente les haya gustado el video. Recuerden que los videos de qué le pasó son muy complicados de hacer, ya que toma un tiempo de investigación como de edición. Y si realmente quieres apoyarme, puedes darle al botón de gracias, como dejarme cualquier donación que tú creas conveniente. Y obviamente, déjame un comentario respecto a un título en especial para poder hacer el próximo video. Bueno, por mi parte, esto ha sido todo y nos vemos hasta otro próximo video. Chao.